Sanadora, sanadora, tú eres.
¿Cuándo estamos contentos esta tarde, mi hermano? Y esperamos que Dios nos ayude y Dios nos dé gracia que tengamos una buena cena. Vamos a abrir 1 Corintios 11. Ayer enterramos a la hermana, a la mamá de nuestra hermana Viviana, que cumplió 95 años, dos meses. Así que hoy día no pudo venir mi hermana porque está delicada de salud. Y lloraremos para que Dios en su gracia le dé consuelo. La semana pasada, ya que el día jueves también enterramos a nuestra hermana Alba Mesa, que cumplió 94 años y 8 meses parece bien. La edad es grande. Dios nos ayuda a nosotros. Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos por tenernos aquí esta tarde. Aunque vemos que es una tarde calurosa, pero tu gracia bajará, Padre. Tu amor nos ayudará a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos por tu amor y misericordia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, mi hermano, y vamos a ver una partecita de su palabra. No toda la palabra, pero algo de la palabra, para que Dios nos dé fuerza y podamos ser cada día más agradecidos en lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Yo esta semana amanecí muy mal de mis rodillas, ya que estuvimos dos semanas con nuestro hermano Aníbal y nuestro hermano Ezequiel y nuestro hermano Leonardo, haciendo celchas, techando, todo ese trabajo, subir, bajar, me tomó la cuenta, mi hermano. Pero yo oraba y decía: Señor, aquí estamos. No podía caminar. Y entonces fui donde la señora que clava con abejitas,
Y dije, yo cláeme tres a cada lado. Le dije, yo ya no puedo caminar. Le pedí a mi hermano Aníbal que me llevara y fuimos a entregar la literatura. Me clavó tres a cada lado, pero que dolieron, hermano. Y dos aquí en el brazo, en el dedo. Ayer en el entierro, dije, no podía andar muy bien, todavía estaba hinchada las rodillas, y ya hoy día amanecí bien. Amén. A Él le damos la gloria, le damos la honra. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro gran sanador? Amén. El miércoles no pasé para acá porque andaba como los abuelitos, para que no me vieran como abuelito. Amén. Pero gracias a Dios de la gloria, estamos aquí parados. Ayer pudimos estar haciendo un pequeño servicio a la mamá de nuestra hermana Viviana, que ha partido. Dios la retiró de esta tierra. Es un privilegio hablar de una persona que pueda llegar a los 95 años, dos meses. No cualquiera va a llegar a esa edad. Son pocos. Ya ve que mi tía, que la enterramos hace un par de semanas, un año más o menos, llegó a 96 años. La hermana Alba llegó a 94 años y 8 meses, si no me equivoco. Bueno, nos está quedando solamente una hermana anciana aquí. Nos está aquí esta tarde, que es la hermana Jara, que ella sí que tiene 98 años. Ella sigue reinando. Amén. Entonces nosotros le damos gracias porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Y creo que el papá de mi hermano Fierro tiene 96 o 97. Va a cumplir 98. Bueno, va en segundo lugar entonces. Amén. Dios obrando y Dios haciendo maravillas. Aunque la escritura nos dice que de 70 a 80 años llegaremos los más robustos, con todo dice este cuerpo será molestia. Hoy día tengo 66 años y ya este cuerpo ya es molestia. No podemos hacer las cosas de 20 años, de 30 años, porque el cuerpo ya es otra cosa. Pero doy gracias a Dios, mi hermano, porque estamos mirándolo a Él. Y estamos aquí en esta tarde, no mirando nuestros años, sino que mirándolo a Él, porque con Él somos jóvenes. Amén. Él nos da la fuerza. Yo me gozaba la semana antepasada porque estuve en un tramo de 3 metros de techo inclinado, solamente apoyado en palitos de 2x2, y yo me sentía tan liviano, hermano. ¿Ah? Y esa es la gracia del Señor, hermano. No estamos con ninguna amarra, ninguna cosa, y yo me sentía bien. Y decía, gracias, Señor, porque Él nos está firmando. Amén. Porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, ponga siempre a Dios por delante. Amén. Llegamos en la mañana, oramos. Amén. Y lo entregamos a Dios, mi hermano, a hacer los trabajos. Y para Dios no hay nada imposible. Dios siempre nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento. Y no importa cuánta calor tenía el hermano Juan Carlos que estaba soldando, nosotros que estábamos ahí con el sol de la tarde. Un sol que este tiempo, yo decía día atrás, ahora entiendo al hermano Vicente Peralta, quizás todos lo puedan oírlo, no lo van a entenderlo. Es difícil que lo entiendan. Pueden decir, sí, lo entiendo, pero no pasa nada. Pueden decir amén y no pasa nada. Pero otra cosa es cuando se está en el sol, amén, y se ve lo que el sol produce. Estando aquí o estando ahí sentado en la oficina podemos decir muchas cosas, pero estando en el problema es otra cosa. Yo me di cuenta que mi hermano siempre decía que este tiempo el calor
no solamente no está calentando, sino que el calor está quemando. Y lo otro que nosotros, mi hermano decía, muchas veces antes se regaba una vez a la semana y se conservaba bien lo que se sembraba, y ahora estoy regando 2 y 3 veces por semana. Yo planté una cantidad de tomates en mi segundo piso y me descuidé en regarlo por estar haciendo otras cosas, y cuando me doy cuenta ya se estaban secando la hoja. Y eso lo tenía plantado al lado de mi pieza, mirándolo, y no, andaba haciendo otros trámites, me cuidé. Y ahí entendí mejor al hermano que ya no se puede dejar de regar, tiene que ser día por medio estar regando. ¿Y cuánto más si usted no riega a su alma? Cuando los calores están inmensos en esta hora. Amén. Cuando la presión está inmensa en esta hora. Cuando la inmundicia es inmensa en esta hora. Cuando la avaricia es inmensa. Y si usted no riega con la palabra su vida, se va a secar, mi hermano. Se va a secar, mi hermano. Se va a marchitar. Y antes que la hoja pierda su verdor, se marchita, se arruga, mi hermano. Y se ve verde, pero está marchitada. Le falta riego. Amén. ¿Será que así muchos aquí llegan a la iglesia marchitados? No pueden decir ni amén, ni aplaudir al Señor, ni levantar las manos. Le está faltando agüita. Amén. Amén. El agua da vida. El que cree en mí, como dice la escritura, dijo Juan, ríos de agua viva. Entonces la pregunta que tengo esta tarde, ¿cuántos quieren ser sanos esta tarde? Llámese sano de la mente, del cuerpo y del alma. Uno puede estar enfermo del cuerpo, otro puede estar enfermo de la mente y otro estar enfermo del alma. ¿Cuántos creen que esta tarde Dios los puede sanar? Hemos venido esta tarde porque creemos que el gran sanador está aquí. Dice en el mensaje el año de jubileo. Esto también es para sanidad divina. O sea, esta cena, esta Pascua que estamos celebrando, es para sanidad divina. Amén. Necesitamos, vimos día atrás en otro mensaje, todos estamos necesitando sanidad divina. Más que nunca. ¿Sabían eso? Cuando Israel comió el tipo del cordero, la Pascua, ellos viajaron 40 años en el desierto. Y salieron sin ninguna persona enferma en sus medios. Entonces, nos podemos hacer nosotros la pregunta: si Dios te llamó, si Dios te escogió, ¿por qué estamos enfermos? Si Dios nos está sacando en este éxodo. Nos está sacando de este mundo lleno de pecados. Lleno de cuánta podemos decir nosotros. Piensa en eso. Ninguna persona enferma en 40 años. Así que en este primer éxodo que Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo al desierto, lo llevó 40 años y ninguno estuvo enfermo. Fíjese que la ropa no se envejeció. Fíjese que no estaba la tienda Falabella ni la tienda Ripley para ir a comprar, hermano. La ropa se conservó.
Mire, fíjese que en ese primer éxodo ningún hermano está endeudado. No había ningún loco. No había ningún demente que lo convencieron con las tarjetas de crédito. Y se trastornó, se bloqueó. Y pidió en Ripple, pidió en Falabella, pidió en La Polar, pidió en acá. Y aquí en Reino está, Señor, no puedo diezmar, Señor, no puedo ni ofrendar, no puedo ayudar a nadie. Porque ¿quién te puso demente? ¿Quién te bloqueó tu mente? No fue Dios. Fue el diablo. ¿Y sabe por qué te bloqueó? ¿Sabe por qué te sacó de la escena? Porque te falta el sello del Espíritu Santo. Sin el sello del Espíritu Santo no somos nada. Porque si tú crees en esta tarde que Dios te predestinó, Dios te llamó, tú puedes decirle: Señor, necesito tu sello. Necesito el bautismo del Espíritu Santo para que ningún diablo me bloquee, para que ningún diablo me saque fuera de la escena. Si hay hermanos que están aquí con deuda y no saben qué hacer, no es culpa de Dios. Es culpa del diablo que lo aceptaste en tu mente. No es Dios el culpable, eres tú el culpable. Dígame amén. Entonces cuando venga a cenar, venga discerniendo. No le eche la culpa a Dios. Dios es sanador. Dios es libertador. Dios no quiere que tú estés esclavo. Ni cuando yo ganaba el mínimo dinero, fui esclavo del mundo. Si no teníamos para comer, no comíamos. Una vez, una semana o dos semanas, un mes, pedimos crédito para comer. Pero cuando mi esposo se descuidó con las cuentas y la nota, nunca más elegí. La pagué y no hay más. Si hay para comer, se come. Si no hay para comer, no se come. Cuando Dios levanta a un hombre de hogar y sabe llevar al hogar, es imposible que ese hombre, el diablo, lo vaya a cautivarlo. Por eso yo estoy hablando de ustedes que han sido demente algunos. Se han dejado cautivar por el diablo. Cuando yo ganaba lo justo y necesario, mi esposa pidió un tiempo y sacó una fotito de estos modernos que andan ofreciendo fotitos y le muestran toda la carita, páguela en 5 cuotas o 5 estas. A mí me dio pena cuando le dije a mi esposa: ¿me vas a devolver esa foto? Con el dolor de mi corazón, fue y devolvió la foto. Y nunca más. Hasta cuando caí en ayudar a un hermano para que comprara su vehículo, me tuvo 5 años el diablo detenido. Oh, ¿usted cree que no hemos estado metidos ahí? A los Ederco le decía: ustedes son estafadores en papeles. A los abogados, mi hermano, usted le dice algo y los abogados después le llega la nota a la casa. De embargo de esto. Pasamos por ahí. Pasé por la cárcel, pasé por los jueces, pasé por los gendarmes. No es algo que me lo están contando, es algo que lo viví. No sea
Quiero decirle que el Dios de la gloria, cuando te llama para ser libre. Dice Romano que Dios no nos ha dado el espíritu de esclavitud. Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ser libre. ¡Libre! ¡Amén! ¿Cuántos aquí esta tarde están libres? Y su siervo el profeta dijo: usted nunca vaya a pedir un crédito o algo que no tenga cómo pagarlo. Si usted puede sacar un crédito y sabe que le da para pagar, sáquelo, pero no saque más allá de lo que no pueda pagar. Y él decía estas palabras al doctor Derrick cuando pertenecía a la iglesia bautista. Decía: yo primero es dar a Dios lo que es de Dios. Y él venía y daba a Dios, y luego iba donde la farmacia que había sacado remedio y decía: con tanto no le puedo pagar, Señor, pero le pagaré el próximo año. Aquí, cuando tú te atrasas en una deuda en Falabella, una deuda en Ripley, una deuda en La Polar, una deuda con el banco, una deuda, te suben en los tiempos, pa, 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 pa. Antes de sacar algo, si te alcanza solo para comer, no saque una deuda. Porque el diablo no te esclaviza. Perdón, Dios no te esclaviza, el diablo que te esclaviza. Dios quiere que seamos libres. Amén. Entonces, ¿cuánto necesitan sanidad esta tarde? Ah, usted dirá: yo estoy enfermo. ¿Y lo que estamos hablando, qué es lo que es? Dios es el gran sanador. Amén. Dios no puede fallar, mi hermano. Somos nosotros los que fallamos. Así que cuando venga a cenar, dígale: Señor, yo he fallado. Vengo aquí discerniendo el cuerpo del Señor, porque he hecho cosas con mi vida que no quería hacerla. Pero yo creo que tu sangre me puede limpiar. Nadie podía cenar allá en Israel si primero no está aplicada la sangre. Amén. Y tenía que ser sangre de cordero, colocada en los dinteles y en las puertas. Porque cuando el ángel pasare, él no iba a mirar a la gente que estaba adentro, iba a mirar lo que estaba afuera. Por eso que Dios no quiere verte amargado. Dios no quiere verte triste. No quiere verte quejándote toda la vida. Dios quiere hacerte libre. Este mensaje vino para hacernos libres. Amén. Hoy día dice: venga, Señor, saque su auto por 89,990 pesos. Venga, saque su auto a tantos años por 120,000 pesos. Dice el hermano: yo no pago arriendo, no tengo, pero voy a sacar el auto. Y después no sabe cómo pagarlo. Oh, la farmacia Sarco Brano, perdón el que nombre la farmacia, pero Cruz Verde, venga y tiene tantos puntos acumulados y también por esto, venga y saque, y aquí está su tarjeta. Todo el mundo, el diablo te está mostrando la liviandad, te está mostrando lo fácil.
Y tú dices, necesito una colonia, necesito un champú, no tengo plata, lo pido. Y te va a la cuenta. Y te va al otro lado. Oh, necesito comprar este terno, lo saca. Señor, tiene aprobado 300 mil pesos. Tiene aprobado 500 mil pesos. Y lo saca. Y después dice, pero ¿cómo fui tan loco? Saqué tanto. ¿Qué me pasó? Te falta el Espíritu Santo. Por eso somos locos algunos. Demente. Amén, amén. Amén. Demencia espiritual. Como dice su siervo profeta, algunos se le olvida hasta congregarse. Demencia espiritual. Como algunos tienen por costumbre. Dice Hebreos 10:25. Amén. Amén. Dígame amén. Esta es una cena que venimos a chequearnos. Venimos a discernir lo que está malo en mí y en usted. Y presentarnos ante Dios tal como somos. ¿Qué quiere decir esto, hermano Branham? Quiere decir esto, que si usted viene y toma la comunión y sale y vive una clase de vida diferente de lo que un cristiano debería vivir, usted está trayendo reproche y desgracia a la causa del Señor Jesucristo. ¿Lo entienden? Si usted es cristiano, venga. Si no lo es, no lo haga. Miren, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Muy bien, el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Cuando comemos este pan y bebemos esta copa, examinémonos a nosotros mismos y digamos, ¿ahora camino yo dignamente? ¿Soy realmente un cristiano? ¿Soy realmente un creyente? Examinémonos y miremos. Y ahora diga, ¿ahora camino yo dignamente? Bueno, yo no camino dignamente, no. Pero Cristo en mí me hace caminar dignamente. Yo le amo. Yo testifico de Él. No soy perfecto. Nunca lo seré en este mundo. Usted no es perfecto, nunca lo será. Pero mi amor hacia Él me permite vivir para Él. Amén. Y yo amo. Yo amo vivir y testificar de Él. ¿Qué es lo que es testificar? Es hablar lo que Dios hace en nuestra vida. No está hablando de predicar, está hablando de testificar. Amén.
Amén. Yo no salgo y ando en juerga y no hago cosas malas que traen reproche a tu nombre. ¿Cuánto pueden estar así esta tarde? ¿Cuánto le damos la gloria y le damos la honra? Pero si me doy cuenta que hago algo, entonces soy castigado por el Señor. ¿Por qué hace Dios esto? Para que no seamos condenados con el mundo. Porque Dios ama al que castiga. O sea, Dios, como dice la Escritura, corrige al que ama. Y si Él te castiga es porque te ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay una gran diferencia entre el creyente y el incrédulo. Dios hace una diferencia. Amén. Recuerden, los creyentes en Egipto estaban todos adentro. ¿Bajo qué? Bajo la sangre. El cordero era sacrificado y su sangre era rociada con hisopo sobre la puerta. Fíjese, ¿en dónde era puesta? En el dintel de la puerta. Esto es el marco de la puerta por donde usted tiene que pasar. En el dintel de la puerta y en el marco. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Que la sangre esté aplicada esta tarde. Pero que si no, cuando tome el vino, haz, Señor, un pacto nuevo conmigo. Y cuando yo tome este vino tipo de tu sangre, que a medida que entre por el torrente sanguíneo y a medida que llegue a mi estómago, llegue a mis vellosidades y luego pase al intestino delgado, luego vaya al corazón, donde quiera que esté el mal, tú lo saques, Señor. Y cuando esta sangre vaya corriendo y llegue a mi corazón, Señor, permite, si mi corazón está malo, cámbialo, Señor. Y luego al corazón, pum, pum, están enviando sangre al cerebro. A medida que llegue al cerebro, Señor, saca todo lo malo de mí. Saca todos los bichos. Porque en tu sangre hay remisión de pecado. Señor, permíteme todos esos bichos de avaricia. Todos esos bichos de codicia. Sácalo de mí, Señor. Pero dame la fuerza ahora y la liberación para pagar mis deudas. Y nunca más lo voy a hacerlo, Señor. Lléname. Lléname. Lléname con tu Espíritu Santo. Llena mi corazón para que tú me des discernimiento. Llena mi corazón para que tú me des entendimiento. Y entendimiento tú bajes y me des sabiduría. Y la sabiduría traiga temor. Como lo dice el Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No quiero llegar a viejo y endeudado. No quiero morir y dejarle la deuda a mi hijo ni a mi nieto. Quiero morir sin deuda. Qué triste la vida de algunos, mi hermano, que están para morir y con deudas. Y esa deuda la van a tener que seguir pagando los hijos. Y quizás el hijo no alcance, sigan pagando los nietos.
Qué triste, qué desgraciada la vida de ese pobre hombre. Y así se dice llamar creyente. Mire lo que está. La imagen que está dando. Está hablando de un Dios que es dueño de todo. Y él es un pobre, raquítico, miserable. Su mente débil. Cámbiame, Señor. ¿No esperaban ustedes una cena así? Pero no puede decir usted, Señor, que este día sea el que el día que me haga libre, Señor. Que este día yo quiero experimentar, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural. Que esa columna de fuego se haga viva en mí, Señor. Baja mi corazón. Quema todo, bicho. Limpia mi mente. Limpia mi corazón. Cantemos ese corito, mi hermano antiguo. Limpia mi mente. No se me queden dormidos alguno. ¿Cuántos desean que Dios limpie nuestra mente? Que Dios limpie nuestro corazón. Cambia mi mente, cambia mi ser. Da mi vida tu poder. Amén. Tú estás aquí, Dios mío.
Nos ponemos de pie, mi hermano. Que Dios baje de mi mente a mi corazón. Señor Jesús, este pan que ha sido preparado por mis hermanos diáconos y ha sido preparado sin levadura, Señor, solamente agua y harina. Permítele que cada hermano, cada hermana, al servírselo, saber que estamos comiendo tu cuerpo, saber que este cuerpo de nosotros necesita sanidad divina. Y en tu cuerpo no hubo enfermedad, Señor. No hubo males que te quejaron. Por causa que tú viniste primero lleno del Espíritu Santo y luego te formaste en un cuerpo o te cubriste en un cuerpo. Nosotros vinimos con un cuerpo y luego hemos tenido que luchar para cambiar, para que tú nos llenes, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque nos dejaste esta batalla para ganarla, para pelearla, para pelearle cada pulgada a nuestro enemigo. Y sabemos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Y cada hermano y cada hermana que haya sido bautizado en tu nombre, bautizado en tu palabra, bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, tiene derecho esta tarde a pasar aquí a este altar a tomar este pan, Padre. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, Señor Jesús, qué alegría nos da en nuestra vida de saber que tú dejaste para nuestras vidas débiles, flojas, dejaste esta cena, Padre, y dejaste este vino que fuera preparado como tipo de la sangre, que es lo único que puede cambiar. Te ruego por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha sido preparado aquí en la iglesia este vino, Padre, y se ha tratado de hacer lo más santo posible. Pero sabemos que el que lo santifica eres tú, Señor. Te ruego por los hermanos que están aquí esta tarde, que ellos salgan nuevas criaturas, salgan como nuevos creyentes, salgan adorándote al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú eres un Dios que nunca ha fallado. Te entregamos este vino en tus manos, santifícalo para nuestra fuerza física y saque todo lo que estorba en nuestra vida. Lo tomamos agradecido de tu mano en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Dele gracias, mi hermano. Alábele. Dele gracias. Alábele. Levante sus manos. Y muéstrese al Señor tal como está. No se agregue ninguna pluma. Míranos, Señor. Somos lo que somos. Pero aquí estamos peleando esta buena batalla. Tú eres el único que puede cambiarnos. El único que puede enderezarnos. Toma este pueblo en tus manos. Tómalo en tus manos. Y te damos las gracias. Y te damos la honra y te damos la gloria. Y si alguno está enfermo, sanidad baje, Padre.
El gran sanador está presente. Señor, te amamos y te bendecimos. Te entregamos este servicio en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento.
llegar, hermano. Gloria a Dios, le damos la honra y la gloria a Él. Le damos la alabanza. Él es digno, hermano, de poder cantarle al Señor, de poder alabar su nombre. ¿Cuántos se sienten contentos ya? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Señor! Que se lavaron los pies, cenaron y ahora no hay ningún peso. Están creyendo que Dios los cuidará. Amén. Amén. El signo siempre lo gana. Silvestre, ramal de olivo, dame el fruto.
esta que se muestra como el alba, ¿quién es? Hermosa como la luna, imponente como ejércitos enormes, esclarecida como el he aquí que eres tú, hermosa amiga mía, amor deleitoso, cuán suave y hermosa eres tú. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca en ti. Las concubinas, 60 las reinas son, y sin número son las doncellas, más una es la paloma. Aquí que eres tú, hermosa amiga mía, oh amor deleitoso, cuán suave y hermosa eres tú. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca en ti. Nuestra hermana Gisela.
Y los hermanos Cochey me den un corito, un águila y una paloma blanca. Vienen a cantarlo en español y en inglés. Todavía lo estoy esperando. 2 semanas que lo estoy esperando. A mí no se me olvida. Parece que han estado buenas las salidas, los paseos. Con mucho respeto ante la presencia de Dios y de ustedes, voy a entonar este himno que me dio el Señor cuando estuve enfermita. Y yo le pedí perdón al Señor y sigo pecando porque el Señor me amonestó mucho. Que Dios me perdone, quería haberlo hecho antes, pero no pude. Pero el Señor ya me ha perdonado, me perdonó en delante en la oración. Entonces, con mucha fe pasé. Porque el Señor a mí me dijo que no me tiñera más el pelo. Lloré mucho y me escondí en las bancas como gateando. Le pedí perdón al Señor. Creo que nunca más lo voy a volver a hacer. En gratitud a eso, voy a cantarle a mi Señor con mucho amor. Porque a la presencia de Él, mis cantos llegan hermosísimos. Perdón, Señor, reconozco el error por pecar ante tu amor. Ya no puedo callar, solo sé que tú eres mi Dios. Solo queda orar y rendirse a tus pies, Señor, pidiendo mi perdón. Los errores confesé con toda devoción. Sola y triste en el dolor clamé, Señor, ya no quiero más pecar. Haz tu voluntad. Él escuchó mi gemir, con dulzura me despertó. Solo oré, Padre nuestro, pidiendo, dame la sanidad. Mostró su divino amor. El pecado borró y sin culpas me dejó. Hoy me encuentro en este templo santo. Guárdame, Señor, hasta llegar a la eternidad. Quiero decir a toda voz, gracias, poderoso Rey y Señor. Por ese amor, gloria bendita, Señor. Amén, Señor. Para la honra y la gloria de mi Señor Santo.